¿Qué es lo que quiere un delincuente? Una, una cosa que le gustaría si tuviera una bola mágica. Huirle a la policía. Saber por dónde viene la policía. Saber <laughs> por dónde hay que escapar. ¿Y qué está pasando ahora? Hay una aplicación no. de GPS que ayuda a los choferes a encontrar atajos, a evitar accidentes y también les avisa cuando la policía está cerca. Y esto está causando bastante preocupación entre los agentes de la ley. Bueno, desde hace mucho tiempo había un aparatito que hacía algo parecido, pero parece que esta nueva tecnología es mucho más eficiente. Se llama Waves y Nara Rosa nos cuenta por qué las autoridades le temen tanto. Casi 50 millones de choferes transitan las carreteras del país y usan Waves para evitar congestionamiento y encontrar las vías más libres de tráfico. Adam Hoggett usa la aplicación para acortar el tiempo que se demora en llegar al trabajo y créalo o no para evitar ser multado. We Hoggett dice que Waze le indica cuando hay un patrullero en la carretera. El joven colgó este video en la internet para enseñarle a otros choferes cómo usar la aplicación y evitar un desafortunado encuentro con la policía. Solo pinchar pequeños si y conoce al chofer, recibe exactamente el lugar donde está estacionado el patrullero. Y eso es lo que le preocupa a las autoridades, sobre todo en las grandes urbes como Chicago y Nueva York. Have to weigh what is... Tenemos que valorar la cantidad de información que ponemos allá afuera y los riesgos que corremos, dijo el jefe de la policía de Los Ángeles. El jefe le pidió a Google, que es el dueño de Waze, que desactivara la alerta sobre la policía luego que le llegaran reportes de que Ismail Brinsley usó la aplicación para ubicar a patrulleros antes de matar a dos oficiales en Nueva York el mes pasado. Y aunque los investigadores no han indicado relación directa entre la aplicación y el crimen, están preocupados por su uso. Google no ha anunciado cambios en su aplicación e indicó a través de un comunicado que hasta la policía la apoya, ya que les ayuda a frenar a choferes que les gusta conducir por encima del límite de velocidad. Nara Rosa, América Noticias.